Hola a todos. O que estoy haciendo es una prueba con XSplit, que es un programa que o que nos permite trabajar en directo con diferentes entradas de vídeo, de audio, de lo que acontece en la pantalla, etcétera, una pasada. Por ejemplo, aquí ahora mismo que tengo un croma, esto no es estudio, no tengo fuentes de luz adicional, funciona bastante bien con el croma sin luz adicional. Luego probaré a meterle un foco de luz continua, más o menos profesional. Entonces ahora, con luces que con luz que tengo ahora, digo oye que porque la promo detrás, entonces la verdad es que bueno, también puedes ver pues o croma fino relativamente bien. Y puedo ponerme ahora. Puedo pasar de. Mirad el fume que sale de chimenea, mirad el pralío, vamos a hacerlo un poquito más, un pero más grande. Ves aquí que esto es a lúa. Y nada, esto es una foto de noite, ves para este lado de neve, las polas en las follas de los árboles, lo vamos a hacer pequeño aquí. Ves por aquí otra casa detrás. O vos que ten esto, es que automáticamente, donde estoy señalando, estoy no vendo. No es como antes con Camtasia Studio, lo que hacía era grababa en croma. Luego, en el proceso de edición, metí así más, metí el vídeo, etc. que quería. Ahora mismo, pues en directo, y puedo pasar de una escena a otra como que era. Volvo, si queréis, a este plano, para hablaros a vos directamente, sin interrupciones, y puedo hacer hasta 12 escenas como esta. Incluso podría, por ejemplo, ahora engadir una. Que vos falo de Meteo Galicia, bueno, pues me voy a engadir una nueva región, un ordenador de al lado. Vamos a ver, ahora iréis a ver a pantalla de un ordenador de la derecha. Un pequeño, voy a pasar el paliante para que no. Ahí está. Y esta pantalla, pues voy a hacer EU. Más pequeño, ¿vale? Así, por ejemplo. Y esta pantalla va más grande. Ahí. Y además quiero que tenga un poco de efecto 3D en inclinación. Así. Y ahora hago un poquito más grande. Vale. Pero como os decía, imagínate que estoy hablando de Meteo Galicia. Bueno, pues me voy a otro ordenador. A partir de otro ordenador podéis ver todo. Y escribo aquí, pues Meteo Galicia. Epa. Estaba aquí. Aquí está. Meteo Galicia. Entro en Meteo Galicia. Puedo explicando lo que está haciendo aquí. Podría incluso usar con Zoom. Acuerdo. Ahí estamos. Por tanto, creo que pasa ahora mismo que yo metí en esta webcam aquí y no llegué a vuelta. De manera que si yo señalo para derecha, volvemos a la izquierda. No me afecto a espejo. Por tanto, lo que voy a hacer ahora es darme a mí una vuelta. Vamos a ver cómo hago. Me selecciono. Ahora, doy exactamente a vuelta. Vale. Por tanto, ahora sí. Marco a izquierda. Vale. Vos me des a izquierda, es mucho más fácil, es como un efecto estéreo, yo puedo saber lo que estoy indicando. Pues nada, aquí estoy con el mapa de Galicia, vemos que el océano es soleado, pues la Galicia, tenemos poco tiempo, día de hoy. Pero vamos a otro apartado de lo que Galicia interesante, porque queremos observar pues las mareas. Entonces, día yo aquí donde está, en predicción, mareas el lugar. Os explicaría mejor cómo funciona. Vamos a ver cómo es la marea para fin de semana. Selecciono aquí, o día 25, por ejemplo. Luego, día 27. Tengo que cambiar de pantalla, día 27, aquí estamos. Entonces, ves pues, que
para abarcamar dos días 27, a primera sería 12.000, es decir, que puedo interactuar, puedo señalarte si hago esto de aquí, mira, de aquí estaba llamar, otra programar. Por tanto, el proceso de creación de video tutoriales se ha vuelto más rápido. Ahora estoy improvisando, pero es que es muy práctico. Podemos tener varias pantallas al mismo tiempo, vamos a echar esta por aquí, porque nos interesa, vamos a hacer por caso. Y ahora, pues, meter otra más. Me podría interesar aquí de. Pues pongamos el caso que ahora voy a grabar otra pantallita. Voy a decir que me venga otra revisión de la pantalla y que me coja esto. Bueno, pues ahí estamos. Esto en Educabarrie. Voy a decirle que se apaga la pequeñita pantalla. Todo y esta pues acabo guardando y como siempre pues voy maravillando y podría pues nada marcaros tener varias pantallas documentos y más si es que desvuelvas a entrar detrás pues venga vamos a tener más y ha llegado una foto voy a poner por ejemplo una de las capas de la y apoyo para ellas. Digo yo es que ocupe pues, todo espacio. Estas puedo poner que desaparezcan. Y ahora esta foto pues se la. Y esto aquí ya para explicar rápidamente esta atmósfera o pedir rápidamente que vuelva pues unas pantallas que tenía antes pues porque esta de aquí ya necesito para explicar otra cosa o a esta imagen y aquí pues me voy a NASA entonces aquí tenemos a NASA español y aquí tengo pues un desde poner vídeos a bueno retirar es que estoy interactuando cada momento porque quiero. Vamos a ver un vídeo. Ya, tengo un vídeo. Pero bueno, tú te entrabas, tenemos que hacer un vídeo. O podrían meter un vídeo desde. Vamos a hacerlo. Voy a añadir un vídeo. Un vídeo. Este es un vídeo de mucha forma. Podría avanzar un vídeo, pasarlo. Ya hemos informado una que nos interesa. Atrás, no me molesta. Además, puedo meter llamadas de Skype, meter más personas al mismo tiempo. También con objeto croma, puedo emitirlo en directo a través de YouTube, no pasa nada. O sea, es un mundo. Hasta luego.